tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Poker Sport News. Como bien lo dijimos hoy en los flashes informativos, Manuel Sánchez se ha tomado unas merecidas vacaciones, así que por 15 días los voy a estar acompañando para traerles las noticias más importantes del día de la fecha, tanto del ámbito nacional, internacional, como también en el póker online. Como los tenemos acostumbrados, vamos a los títulos más importantes del día de la fecha. El Latin American Poker Tour se encuentra en el tramo final y Argentina y Chile tuvieron sus representantes en la mesa final. Se jugó el primer Summer en Santa Fe y el ganador fue Fernando Simonetto. El robo a Jonathan Duhamel finalmente ha recuperado su brazalete, aunque no en las mejores condiciones. Como siempre, lo estaremos acompañando con la agenda, con los torneos más importantes que se van a jugar en nuestro país. Bueno, como bien lo venimos informando durante todo el día, se está jugando la mesa final del Latin American Poker Tour, de la gran final. Obviamente, en la cuarta edición, Chile y Argentina han tenido sus representantes. Por un lado, Felipe Morbiducci, por otro lado, Juan González, más conocido como Robert Fripp. Obviamente, estuvimos en San Pablo viendo todo lo que está pasando en esa mesa final, en este prestigioso torneo latinoamericano. Así que vamos a las imágenes. La gran final del Latin American Poker Tour en San Pablo comenzó el viernes con 367 inscriptos y, contrariamente a lo que se esperaba, el salón no estaba colmado de camisetas verdes y amarillas, ya que muchos se reservaron para el debut del Brasil Poker Tour y, por el contrario, las mesas se encontraban cargadas de habla hispanos, quienes impusieron su ritmo y la seriedad ameritada. Tras 10 niveles de juego, fuimos viendo cómo uno a uno fueron cayendo los candidatos al título del jugador del año. Entre nuestros representantes se encontraba Leandro Peluca Somme, que así vivía su salida del torneo. Por mala suerte acabo de quedar eliminado con dos outs en el river. No tenía buenas fichas, pero ya estaba en 25 blinds. Me iba a 50, fue una lástima la verdad, venía grindeando muchísimo. Había quedado solamente con 12 blinds, después de también que me metan 4 outs en river en un gutshot. Y bueno, así es el póker, así es esto. Ya sobre la medianoche, solo 109 jugadores permanecieron en pie y son quienes regresarían al mediodía de la hora local para continuar su camino en búsqueda de un asiento en la mesa final. Entre ellos se encontraban los Team Pro de Poker Stars, Leo Fernández y Nacho Barbero. Pasamos los dos, día 2 del LPT, 65.200 y ¿cuánto? 41.700, siempre menos ficha que Nacho, obviamente. Está bien. Vamos a ganar el LPT. Mira, si mañana vamos al carnaval, no creo. Yo mañana, si tiene el día 3, dije que a las 2 de la mañana me volvía. Yo sin dormir. Lamentablemente no lograron pasar el corte del día 2 y tampoco Felipe Mojave, quien se iba haciendo la burbuja del torneo tras una mano muy desafortunada. Solo 24 afortunados volvieron a las mesas el día 3 con el objetivo de ganarse un lugar en la apreciada mesa final, pero este día comenzó con eliminaciones rápidas, siendo la caída más importante la de Humberto Brenes, Team Pro de Poker Stars, en la posición número 22. De esta manera, como representante de la sala de la Pica Roja, quedaba solamente Daniel Negriano. Dos argentinos seguían en carrera, por un lado Martín Santos y por otro Juan González, quien llegaba fresco de su mesa final en la gran final del circuito argentino de póker. Santos ha finalizado en la posición número 16 cobrando un premio de 12.120 reales, pero Juan González ha logrado mantenerse en carrera y hoy ha sido nuestro representante albiceleste que buscará su primer gran título en un torneo en vivo. Por el camino también quedaron jugadores reconocidos, entre ellos el jugador local Cayo Pimenta y el colombiano Mayu Roca Uribe. El último jugador eliminado en el día de ayer fue el norteamericano Joshua Ewing, quien fue la burbuja de la mesa final y así dio por terminada la jornada de póker en San Pablo. La mesa final ha comenzado hoy al mediodía, hora de San Pablo, de la siguiente manera. En primera posición, Felipe Morbiducci, de Chile, con 347.000 fichas. En segunda posición, Daniel Negreanu, de Canadá, con 702.000 fichas. Tercero, Jonathan Markowitz, de Ecuador, con 991.000. Cuarta posición, Carlos Ibarra, con 1.297.000. En quinta, Daniel Enestola, de Alemania, con 1.892.000. Sexta posición, de Argentina, Juan González, con 548.000. En séptima, Gasperino Nicolás, de Venezuela, con 1.190.000. Y por último, en octava posición, Vitor Torres, de Brasil, con 273.000 fichas.
Bueno, veíamos las imágenes, realmente se está viviendo, se está respirando póker en San Pablo. Y veíamos también, bueno, a Leandro Pelucasome, que lamentablemente ha perdido el ranking. Recordamos que estaba muy cerquita, seguido por Alex Manzano y demás jugadores. Pero bueno, con los eventos que ha jugado, no ha podido llegar al puntaje para quedarse con el ranking. Y por otra parte, lamentablemente debemos informar que Felipe Morbiducci ha quedado eliminado. Lo mismo que Juan González, que ha tenido un comienzo de año increíble ya con la mesa final del circuito argentino de póker y también con esta final aquí en el Lab. Y por último, Daniel Negreanu también ha quedado eliminado. Bueno, lo venimos anunciando tanto en Poker Sports News como también en Poker Sports Radio, que se viene haciendo un torneo, mejor dicho, se hizo por primera vez un torneo en Santa Fe, que es la Summer de Santa Fe. Es un torneo que está entre los que son los Poker Fish y también lo que es el Santa Fe Poker Tour, es intermedio. Así que mucha gente del circuito en Santa Fe se ha presentado en dicha ciudad. Realmente ha tenido un muy buen recibimiento este tipo de torneos, que va a tener un ranking también anual, se va a jugar todos los domingos. Vamos a ver las imágenes. El sábado en el Casino de Santa Fe se desarrolló la primera edición del Poker Summer, un torneo que buscaba ser un punto medio entre el Poker Fish y un Santa Fe Poker Tour. Esta nueva propuesta fue muy bien recibida, ya que ha convocado a 199 jugadores, no solo los habitués del circuito, sino también a jugadores principiantes que se aventuraron en un torneo con un buy-in más importante. Hubo nombres ya reconocidos que se sumaron también a este circuito, como Joel y José Maciotra o Daniel Berra, entre otros. El campeón finalmente fue Fernando Simonetto, habitué de los torneos Poker Fish, y logró la hazaña tras 14 horas de juego. Es la primera vez que Simonetto juega un torneo de este buy-in y se llevó por su logro un premio de 65.800 pesos. La tabla de posiciones y cobros quedó conformada de la siguiente manera. El gran campeón Fernando Simonetto, cobrando un premio de 65.800 pesos. En segunda posición, Cristian Galopo, 35.750. En tercera posición, Daniel Larizate, cobrando un premio de 20.000 pesos. Franco Chiatti se ha quedado con la cuarta posición y un premio de 13.900 pesos. Miguel Ángel Olmos, en quinta posición, con un premio de 11.900 pesos. Pablo Abeldaño cobró un premio de 10.000 pesos por su sexta posición. Gustavo Oyeto, 7.900 pesos, séptima posición. En octava posición, Armando Hernández Rosales, 6.000 pesos. Y por último, Matías Lupi cobró un premio de 5.100 pesos. Bueno, lo veíamos en las imágenes. 199 participantes se han inscrito en la Summer del Casino de Santa Fe. Obviamente, hay un ganador, es el señor Fernando Simonetto. Así que, si les parece, vamos a escuchar las palabras del gran campeón de la primera fecha del Summer de Casino Santa Fe. Contame cómo viviste este Poker Summer acá en Casino Santa Fe. Y la verdad que el mejor torneo que tuve, digamos, en el sentido de la organización, todo. Aparte, jugué bien porque antes venía a delirarla. Así que bien. ¿Habías jugado torneos acá en Casino Santa Fe con este buy-in? No, de este buy-in no. Los Fish y los Big. ¿Qué diferencia viste en el nivel de jugadores o en el momento de jugar este torneo comparado con los Fish, no? No, son todos jugadores, digamos, de calidad. Nada más que te toca el día de suerte a uno, a otro. Esto corre más por, digamos, no por más. Corre un poco de suerte también. Si no te toca el día, ya está. ¿Habías jugado clasificatorio o viniste y pagaste la inscripción? No, pagué la inscripción. ¿Qué es lo que te trajo, o sea, saltar de un Poker Fish a un torneo de 1.100? Mucha alegría. Nada, digamos, qué sé yo, la verdad que todavía no lo puedo creer que lo haya ganado. No gano un Fish, había ganado uno de 1.100, así que, qué sé yo, era mi día. ¿Puedo decir que el Casino Santa Fe es como una escuela para el jugador de póker? ¿Se empieza con torneos de un bajo buy-in y se va escalando de a poquito? La verdad que sí. Pues vengo a todos los torneos que hace acá, así que, digamos, accesibles. Pero sí que sí. Pues, bueno. No sé, me voy a Gualeguaychú ahora aquí a festejar. Bien merecido lo tiene. Felicitaciones, Fernando Simonetto, por ser el gran campeón de la primera fecha de la Summer del Casino de Santa Fe.
Bueno, amigos, si tienen ganas de jugar algún torneo el fin de semana, vamos a ir con la agenda de los torneos que se vienen en nuestro país. Todos los domingos a las 20 se disputa en el Casino Magic de Neuquén un torneo exclusivo en modalidad con recompra, regrupe y arrastre. El 24 de febrero a las 22 se va a desarrollar en el Casino del Litoral el torneo regional con un buy-in de 800 pesos. El 29 de febrero se va a jugar en el Casino de Puerto Madero una fecha del Madero Poker Ladies. El torneo es un evento exclusivo para mujeres y tendrá un buy-in de 300 pesos. Muy bien, amigos, no se muevan. Nosotros vamos a ir a una pausa. Tenemos muchísima información, la novela del robo de Jonathan Duhamel y muchísimo más aquí en Poker Sports.